don Marcial, feliz día de Canarias, que estamos a puntito de entrar. Felicidades por el próximo, por la próximo estreno de Presidencia al Cabildo, y quisiéramos que nos valoraras para Mafasca TV el día de Canarias, el baile de Taifas. Bueno, en primer lugar, gracias por esa felicitación. Gracias a toda la gente que confía en nosotros, y sin duda que mi objetivo es ser el presidente de toda Fuerteventura, y por tanto el día 20 empezaremos una etapa nueva en la que vamos a seguir impulsando y a seguir trabajando mucho para que esta isla sea el mejor lugar. Y esta noche estamos en el baile de Taifa, el gran baile de Taifa, el baile de Taifa de Canarias, porque reunir 10.000 personas en una isla como la nuestra es mucho reunir. Hay gente aquí, ya me he encontrado con gente de Lanzarote, de Tenerife, de Gran Canaria y de La Palma. Habrá más gente y algún peninsular que ha venido casi es profeso. Y bueno, estamos en la gran fiesta del Día de Canarias, en la reunión familiar por excelencia. Aquí hay desde la gente más menuda hasta la gente mayor. Es un lugar en el que la noticia es la fiesta y la diversión, y nunca el follón, nunca la bronca, nunca los chiquillos jóvenes en unas cuantas horas estarán en la discoteca vestidos de canario, lo cual demuestra que es una fiesta para todas las edades y es una forma preciosa de arraigar, de echar raíces, de seguir creyendo en lo nuestro en un mundo cada vez más globalizado. Por tanto, no hay mejor manera de celebrar el Día de Canarias que en la Avenida Marítima de Puerto, en este gran baile de Taifa. ¿Qué hace aquí una valenciana? Pasando la mejor fiesta canaria que pueda haber en las siete islas. Esto es lo nunca visto. Una isla tan poco nombrada como Fuerteventura y que tenga un pedazo de fiestón como este. Es increíble. ¿Es el primer año que vienes? El primero. En mi vida me he vestido de fallera. Y mira tú que este año me acabo de vestir de canaria. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches, ¿nos podías contar un poquito cuál es tu traje? Pues un traje artesanal, lo ha hecho una gran costurera que es Dominguita. Yo pertenecía a una agrupación folclórica que era la Mazorata y bueno, ella es la que siempre nos ha hecho los vestidos y me ha hecho este y yo pues encantada. El traje está muy bien elaborado, está... los pololos, que era lo que en aquel entonces pues se ponían de ropa interior, la nagua con una elaboración bastante marcada, la falda, chaquetilla, camisa y bueno, todo el abalorio. Y el camafeo. El camafeo. Muchas gracias. A ustedes, gracias.